Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarles. Ya estamos aquí en su programa Diálogos en Familia. Es un programa muy bonito, consciente para toda la familia. Así que si usted está ahí con sus hijos, con sus familiares, abuelos, tíos, hermanos, pues invítelos a que nos acompañen en este programa que yo espero que les guste. Y es una nueva temporada por el programa Nueva Vida y aquí estamos. Tengo el honor de que me acompañen en esta conducción dos mujeres muy inteligentes, muy guapas. Está con nosotros Laura. Hola, Laura, buenas noches. Hola, Gustavo, buenas noches. Marta, buenas noches. Y también nos acompaña Marta. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marta, Marta López. Vamos a estar acá conduciendo, ¿verdad, Gus? Así es. Bueno, ¿nos puedes hacer mención de dónde nos pueden llamar, Laura? Claro que sí. Tenemos los teléfonos, el 46-263-60 y al 01800-714-5211. También al correo electrónico dialogosenfamiliatlaxcala@gmail.com. Bien, vamos a ver un sondeo. Sí, efectivamente, Gus, vamos a tener un sondeo acerca ahorita del tema que vamos a hablar sobre género. Van a ver dos chiquitas que nos están apoyando, que es Dulce de 9 años y Belén de 7. Entonces vamos a ver directamente el sondeo, ¿les parece? A ver qué información nos tiene. Claro que sí. Vamos a verlo. Para mí ser mujer es ser una niña responsable en todas sus actividades, día y noche, y ser educada con todos sus familiares y todos sus maestros, en este caso mi maestra. Para mí es ser una niña estudiosa y respetarme tal y como yo soy. Para mí ser mujer es ser una mujer estudiosa y trabajadora para conseguir lo que yo quiero. Implica ser responsable en todo lugar, a cualquier hora. Mi mamá, pero a veces le ayuda a mi papá, también yo les ayudo a escombrar a veces su cuarto o el mío. Mi mamá y yo, cuando me pide algo, yo lo hago. Mi mamá y yo. Si me pide que yo escombre mi cuarto o que lave los trastes, con mucho gusto lo hago. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, es muy importante el punto de vista de los niños y de las niñas, ¿no? Efectivamente, yo creo que es primordial conocer sus puntos de vista porque desde ahí empezamos ese trayecto de histórico de cómo podemos de alguna forma ir escuchando de voz directamente de ellos. ¿Cómo ves, Lau? Sí, me parece muy importante su opinión. Yo creo que ellos son la base, ¿no? El futuro, entonces considerarlos para que también, bueno, pues sean ellos los partícipes en este cambio, ¿no? Así es. Bueno, es un honor también contar con la presencia muy grata de la licenciada Lezama Carrasco. Ella es directora general del Sistema Estatal DIF. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida. Qué bueno que nos acompaña. Oiga, licenciada, ¿el por qué y el para qué de Escuela para Padres? Sí, mira, Escuela para Padres, bueno, surge de la necesidad precisamente de dar atención terapéutica a las familias que están en conflicto. Este proyecto también inició hace aproximadamente 3 años. Actualmente, bueno, ya lo llevamos en varios municipios del estado y sobre todo también es con la necesidad precisamente de atender directamente a las familias, de conocer su problemática y sobre todo de traer especialistas en el tema también de crianza, de algunos temas, por ejemplo, como son adicciones, como es salud reproductiva, como es a lo mejor también todos los temas de violencia que se están presentando. Y bueno, el sistema estatal precisamente vio la posibilidad de conjuntar a varios especialistas para que ellos directamente estén interactuando con las familias y sobre todo no sean conferencias pues de una manera a lo mejor que estén mucho tiempo a lo mejor escuchando a alguien, ¿no? Que sí sea de manera interactiva para que también se tenga un mayor aprendizaje. Claro, tenemos entendido que están en varios municipios, ¿cómo qué municipios, sí, qué temas? Sí, desde el año pasado, precisamente ante la necesidad de algunos municipios y ante la solicitud, ya tenemos algunos centros en Apizaco, en Tlaxcala, que obviamente fue donde inició, en Huamantla, Zacatelco y Santana. Y bueno, también fortalecer lo que es Tlaxcala, que es nuestra sede central, y sobre todo también esta necesidad, bueno, la han retomado también los jueces familiares, que bueno, quienes tienen algún conflicto en juzgado, que están a lo mejor con una problemática muy fuerte, a veces también es muy difícil que las familias se puedan entender, que puedan dialogar. También nosotros somos coadyuvantes en esa tarea y obviamente, bueno, cuando se presentan las diligencias,
cuando hay un seguimiento, bueno, ya también ellos ya llevan un entendimiento, ya se trabajó también terapéuticamente con ellos en este taller, y bueno, ya pueden tener acuerdos, ¿no?, respecto de los hijos, respecto de sus, a lo mejor también bienes, respecto de algunos otros temas que son importantes para la familia, y que es importante también que ellos pues sepan tomar acuerdos, sepan dialogar, y todo esto ha servido también para evitar precisamente condiciones de violencia en las familias, ¿no? Hace tres años que se ha implementado este taller, pues hemos tenido excelentes resultados, y bueno, también gracias a la colaboración precisamente de los participantes, al equipo de trabajo del Sistema Estatal DIF, que bueno, a través de los psicólogos y terapeutas que colaboran en este taller de escuela para padres, pues hemos podido tener un logro importante. Y sobre todo, bueno, que la satisfacción más grande es que, bueno, las familias tienen una mayor comunicación, un mayor entendimiento y sobre todo condiciones de bienestar. Ok, muy bien, licenciada, pues muchas gracias. Queremos también decirles que, bueno, lo que es escuela para padres ha venido cambiando en el sistema estatal DIF. Por ejemplo, se dice que es escuela para padres, pero también en el DIF ya hablamos de escuela de familias, que parece que el término es más integrador. Entonces, para todos los maestros, maestras que nos estén viendo, padres de familia, bueno, invitarles que si tienen alguna duda o quisieran participar dentro de las conferencias, talleres que está brindando el Sistema Estatal DIF, pues puedan acercarse y con mucho gusto pues entrar a cualquiera de esos talleres, ¿verdad? Vamos a ir a un dato interesante, sí, Marta. Sí, efectivamente, con esta temática nos vamos a ir a un dato interesante del cual hemos conmemorado en estas fechas el Día Internacional de la Mujer. Conocemos que la celebración oficial en 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Entonces es un dato interesante para nosotros para conocer y ver de qué forma se ha ido conmemorando. En 1950 podemos darnos cuenta, en 1857, la marcha de las costureras en compañía textil, que es una de las iniciativas. Posteriormente se fue dando a través de los tiempos en 1867, en 1908, 1909 y referente a 1910. Con esta labor se ha dado gran importancia en el sector de lo que hablamos en el aspecto de género masculino. Y precisamente el día de hoy, este es el tema. El tema de hoy es mujer, familia y trabajo. Así es. ¿Verdad? Así Entonces, es. ¿Qué piensan del tema? ¿Cómo les fue en sus conmemoración? Pues fue, bueno, a mí me parece un tema relativamente importante, ¿no? Yo creo que considerar a la mujer actual ya no solamente estar en casa, sino también ya en un ámbito laboral, pues se me hace suma importancia. Conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se me hace una estrategia muy benéfica, ¿no? Porque a partir de eso se generan movimientos, a partir de esto se generan buscar tener una equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres, ser meramente en derechos, en estar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, a mí se me hace un tema relativamente importante. Bueno, y ya tendremos a nuestras especialistas que también nos van a venir hablando. Apoyar, estaremos escuchándolas con mucha atención. ¿Qué más, Marta? Con respecto, bueno, ahorita a la presencia y la invitación que nos hizo el favor de estar acá, licenciada Lezama, de alguna forma, la Escuela para Padres también ha implicado gran importancia, ¿no? Que ya no solamente vemos a la mujer como la eje central, sino también vemos en este sentido que también es la participación de los hombres, en este caso, y la participación de todos los integrantes de la familia. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Sí, creo que, bueno, hay diferentes tipos de familia, el concepto de familia ha ido evolucionando y se tiene que también, bueno, trabajar con todos los factores que están unidos, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, los papás, bueno, los padres ya tienen otras parejas y los niños necesitan empezar a convivir con ellos, ¿no? A lo mejor también tienen otros roles, tanto laborales como sociales, y bueno, también es necesario, por ejemplo, todas estas temáticas también se enfocan a una problemática actual, ¿no? Y sobre todo también lo más importante también es la perspectiva de género que esté dentro de este taller. Aquí también, bueno, dentro de las actividades que lleva a cabo la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, pues precisamente están estas acciones encaminadas también precisamente al fortalecimiento de la autoestima de las mujeres, y no solamente a lo mejor de manera aislada, ¿no?, sino que también se trabaja en conjunto. Es una terapia también grupal en la que se trabaja los dos
los dos sentidos, ¿no? Tanto a lo mejor la parte masculina como la parte femenina, y sobre todo también los roles que cada uno tiene en la familia. También se hace un diagnóstico de manera personalizada, y bueno, es también como se puede atender la problemática, pero ya de manera más directa, y sobre todo evitar muchos conflictos que también, bueno, a la larga también traen muchas complicaciones, tanto de manera legal, personal, y bueno, también impide que se lleve a cabo una relación familiar armónica. Okay. Bueno, y en ese sentido, ¿qué opinaría de que actualmente, bueno, la mujer ya labora, ¿no? Y que ya es productivamente activa, ¿no? También en un hogar. Bueno, creo que sí es un tema muy importante para nosotros, porque bueno, también precisamente el rol de la mujer ha tenido una gran importancia dentro de la sociedad, y sobre todo también el fortalecimiento, ¿no? También apoyar precisamente estas actividades que, bueno, que llevan a cabo, porque bueno, se convierte también en una parte de proveedores. Ya no solamente es la parte masculina, a veces también el rol, bueno, pues se cambia de manera muy, muy significativa, pero lo importante también es apoyar precisamente a las mujeres que están trabajando, que están laborando, y que también los hijos en un momento dado, bueno, pues llegan a entender este rol que tienen las mamás, ¿no? Porque también no solamente es, a veces también pues, sacrifica tiempo, pero también hay que compensar todo, ¿no? También a través de estas áreas de especialización, bueno, también se lleva a cabo también estas dinámicas, se realizan también muchas acciones a través del sistema estatal para la convivencia familiar, bueno, como lo es en próximas fechas, la carrera de la familia, que bueno, que es el próximo domingo, y que también se generan espacios de convivencia, también es lo que estamos procurando en el sistema estatal, por iniciativa de la presidenta del sistema estatal desde hace desde que inició su administración. Bueno, también se han abierto muchos espacios de convivencia entre padres e hijos para que precisamente, pues a lo mejor no haya el tiempo en la semana, ¿no? Pero sí se tenga un espacio de convivencia, claro. Durante el fin de semana se aprenda también a trabajar en equipo, a formar a lo mejor también a niños y a niñas responsables, pero sobre todo también en la convivencia familiar, ¿no? Eso es lo que se ha tratado de llevar a cabo. Hemos ya tenido muchos resultados también con estas convivencias, y sobre todo también tener pues la disposición, ¿no? Ese es parte del rol que también tiene que tener uno como profesionista. Claro, qué bueno, licenciada, qué importante. Ojalá pues usted se dé el tiempo para que participe en esta carrera y pueda participar en familia, y qué mejor que convivir, ¿no? ¿Qué les parece, amigas y amigos, si vamos a un testimonio de una educadora, para que después regresemos con algunos comentarios y con otras especialistas que ya están aquí en el estudio y que estaremos escuchando con mucha atención? Vamos. Bueno, yo soy madre soltera, tengo un pequeño de 2 años, 8 meses. Viví un tiempo con el papá de mi pequeño, pero nos separamos después de medio año, casi cumpliendo el año de mi niño. Y decidí ser madre soltera porque dentro del matrimonio, dentro de mi unión libre, vivíamos muchos problemas. Cuando ya tenemos un hijo, siempre tener como prioridad a nuestros pequeños, ya sea uno, sean dos, o tres, o los que sean. ¿Por qué? Porque los niños crecen con esa, con amor, crecen con cariño, con buenos valores. Y si nosotros como pareja, o tenemos una pareja, y no les inculcamos esto, pues no tiene, entonces, los niños no van a crecer con esa, con esos valores. Entonces debemos de querer a nuestros pequeños y ver por ellos, ya no tanto por nosotros, sino por los niños. Y pues deben tomar la mejor decisión, ya sea, a lo mejor va a haber personas que van a decir, no, lo mejor es que esté con mi pareja para que mi hijo tenga un papá, adelante, pero siempre y cuando tengan ese respeto, o sea, que no se dejen ni golpear, no se dejen maltratar, no, que no haya ningún tipo de abuso hacia la mujer. Cuando me vengo a trabajar, tengo que estar aquí a las 7:30 de la mañana, entonces cuando me vengo a trabajar, mi mamá es la que se encarga de cuidar a mi pequeño. Llegando, si salgo aquí del trabajo a las 3:30, 4 de la tarde, llegando a la casa tengo que apoyar en las labores domésticas, ya sea lavar trastes, en ocasiones hacer comida, hacer el aseo de la recámara o de la casa, y posteriormente empezar con el trabajo o lo que tenga pendiente de la escuela.
pero también le dedico un tiempo a mi pequeño. Hay ocasiones en las que sí tengo que desvelarme para terminar las actividades, pero también le dedico tiempo a mi niño. Que como mujeres valemos mucho, que debemos de respetarnos y amarnos antes de cualquier persona. Y nunca debemos dejar que las personas, ya sea hombre, sea mujer, nos menosprecien por ser, a lo mejor, no tener una licenciatura o por no tener los recursos económicos que debamos. Incluso en el trabajo, siempre debemos de darnos ese respeto, y si nosotros no nos respetamos, las demás personas no lo van a hacer. Bien, muchas gracias por el testimonio de Saraí. Muy importante lo que dice, y es algo que se da mucho en las mujeres y aquí en Tlaxcala y seguramente de México, ¿verdad, Marta? Por supuesto, o sea, efectivamente. Actualmente ahora las mujeres tienen un empoderamiento muy fuerte, pero también estamos viendo mucho esta situación, de que ahora también el rol de la mujer tiene que salir a trabajar, ¿no? Y dejar a los hijos, de alguna forma, al cuidado de los abuelos a veces, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿ustedes qué opinan al respecto? Porque eso es algo importante. Muchas mujeres de las cuales nos están viendo allá en casa, seguramente tienen que salir o tienen que trasladarse para dejar a sus hijos al cuidado de eso. ¿Cómo influye ahora en la actualidad esta situación, estos roles en casa? Un segundo, Marta, ya está con nosotros aquí nuestra psicóloga Juliana Medel, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y de la Familia. Bienvenida, Yuli. Hola, Gus, buenas noches. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, no, pues el gusto es nuestro. Qué bueno que te dices el tiempo. ¿Qué está haciendo el DIF desde tu departamento con respecto a la mujer? ¿Qué nos puedes opinar? Mira, estamos trabajando con los talleres de escuela para padres. Como decía Marta, estamos muy preocupados por esta ausencia de la mujer en casa. La mujer está siendo muy castigada al irse a trabajar porque está dejando a los hijos, está dejando para lo que fuimos educadas, para lo que fuimos criadas tradicionalmente. Estamos rompiendo estos esquemas y decimos no, o sea, no solo servimos en casa, también podemos trabajar, también podemos proveer, prepararnos, salir adelante. No solo somos cuidadoras, ¿ya? Entonces, claro. En el DIF estamos preocupados por esto y trabajando desde el área de psicología. Tenemos el taller de Siempre Padres durante y después de la separación. Trabajamos con personas que están en proceso de separación, que están en pelea de custodias, en peleas de convivencias con los hijos. Al trabajar esto, nosotros buscamos integrar a la pareja parental, ya no, claro, a la pareja conyugal. ¿Cómo, qué temas ven en cada uno de estos talleres, Yuli? Mira, para todos los que nos estén viendo. Un tema muy importante es el de crianza compartida. Ambos podemos participar en las crianzas, imponer límites, reglas, obligaciones. Tanto padre como madre tenemos la misma capacidad. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, en esto que comentabas, Esteli, tiene mucho que ver con la parte de las actividades diarias ya de la vida como tal. ¿Qué tan importante nosotros, desde nuestro sistema estatal DIF, podemos apoyar de alguna forma y que las mujeres sepan que pueden acudir a estos cursos, a estos talleres, ¿no? De los estilos de crianza que muchas veces quizás no lo sabemos y de repente tenemos diferentes modelos de enseñanza o de aprendizaje en el cual estamos día a día. ¿Cómo podemos nosotros darles esa información a ellos para que ellos sepan a dónde acudir, cómo acudir, con quién acudir? Mira, de manera directa llegan a la institución, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral, llegan al área de psicología pidiendo la asistencia. Nosotros brindamos la asistencia terapéutica de familia, damos terapia individual, terapia grupal. De esa manera ya nosotros vemos, y dependiendo de la situación en la que están atravesando, pues son canalizados a las diversas servicios que tenemos dentro de nuestra área. Pues eso me parece interesante porque muchas veces en nuestras áreas pues los papás no sabemos, no sabemos nosotras cómo apoyar y de repente estamos preocupadas porque el hijo o nuestros hijos se quedan con los abuelos y cómo apoyar en ese sentido. ¿Qué opina, licenciada? Sí, precisamente, bueno, pues agradecemos la confianza también de las familias tlaxcaltecas porque, bueno, a través de este tiempo que estamos en el sistema estatal, pues han tenido la confianza para acercarse y obviamente también es algo que nosotros, como lo comentaba la psicóloga, pues realmente llegan a la institución en apoyo psicológico, ¿no? A través de una evaluación diagnóstica que se les realiza, pues ya es como es canalizado a los diferentes talleres y sobre todo también a las diferentes áreas también de la Procuraduría, ¿no? Porque muchas veces también, pues sí es un sistema, a lo mejor también es algo terapéutico, algo psicológico, pero también va aunado a alguna cuestión legal.
A veces también es necesario superar las situaciones terapéuticas o psicológicas a través a lo mejor de enfrentar un proceso de separación. A veces también hay muchos miedos aunados a este problema. Y bueno, sobre todo también rescatar precisamente los valores que hay en la familia, que esa es tarea principal de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, en el sistema estatal, ¿no? Y sobre todo también coadyuvar directamente con todas las familias, con todas las problemáticas, porque a veces pues no solamente son las, a lo mejor las mujeres las que se acercan, ¿no? También los varones, los hijos, que a lo mejor también los adolescentes que van en busca de algún consejo. Y obviamente también nosotros tenemos que dar los medios y facilitar precisamente ese entendimiento con las familias para evitar también problemas posteriores. Híjole, qué interesante. Espero que usted allá en casita, donde quiera que nos esté viendo, nos esté acompañando, pues pueda seguir con nosotros. Vamos a ir a un corte promocional. Regresamos en unos minutitos. Por favor, siga con nosotros. Vamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Por una Nueva Vida, Dialogando en Familia. Y les recordamos los teléfonos para que puedan llamarnos si tienen alguna duda, que puedan preguntar a nuestros especialistas. Los teléfonos son 46-263-60 y 01800-714-5211. Bien, ahora vamos con Gustavo para que nos presente la siguiente sección. Sí, mira, pues estamos aquí pasándola bien, un poquito emocionados. Es nuestro primer programa. Pero vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con el tema de la mujer. Entonces, no sé si ya esté listo la pista. Ok, le escuchamos. Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana. Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa. Bueno, como estamos viendo, estamos escuchando la canción de Rayleigh Barba, Pégale a la pared. Podemos darnos cuenta cómo de alguna forma él proyecta imágenes de cómo es o cómo percibimos a la mujer, cómo se le ha visto en los diferentes ámbitos a través de la historia, a través de las atribuciones y de las construcciones que de alguna forma le estamos dando en nuestras sociedades o a través de la cultura. Quizás muchas de ustedes se identificarán con esta melodía, quizás no, quizás la hemos escuchado en momentos de tristeza, de alegría, en algún momento quizás recordarás algún suceso importante para ti. Esto es lo que nos deja esta pequeña canción, que quizás habrá muchas, no solamente esta, habrá muchas canciones que nos podamos proyectar. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre. Pégale a la pared. Ya me decía mi papá, pégala a la pared y no a la mujer, ¿verdad? Bueno, la violencia, hay que decirlo, la violencia es algo que nos aqueja bastante y todavía existen muchos hombres que quizás pues les cuesta trabajo aceptar que la mujer está jugando hoy en día un papel muy importante, que aparte de esposa, mujer, trabajadora, pues juega muchos roles y seguramente hay hombres que eso no lo aceptan y por lo tanto pues ejercen la violencia como una forma de dominación, de sumisión a este tipo de bueno, en este caso, este tipo de mujeres, ¿verdad? ¿Sabes qué, Gus? La violencia es aprendida. Sí. Y algo que nos cuesta mucho es desaprender. Y aprender nuevas formas de desempeñarnos, aprender que el género es más
que hombre proveer y mujer cuidar. Es más, un hombre está educado para eso, ¿no? Para proveer golpes, para claro, proveer gritos, claro, para proveer dinero, ¿no? Y la mujer está cuidar que me pegue, cuidar que cuide a sus claro, hijos. Ya hay que reeducarnos, reaprender, asignar las nuevas tareas a los roles. Es muy difícil. Tú sabes. Pero estamos en un cambio social, ¿cierto? Tú sabes que es parte de un proceso y que este proceso a veces duele. Claro. Duele y cuesta mucho. Y es un duelo porque estamos perdiendo historia y esencia. Sí. Porque estamos diciendo, a ver, ya no es así, ahora es así. Claro. Y incluso por ahí estaba yo leyendo que dicen, bueno, la mujer ha pasado de la protesta a la propuesta, ¿no? Yeah. Es decir, el rol en la antigüedad era, por ejemplo, en la época de los aztecas, se veía muy bien que la mujer que paría y moría durante el parto, pues se le hacía toda una diosa. ¿Sabías que elegían a las mujeres por su amplitud de cadera? Si una mujer tenía la cadera amplia, iba a ser una buena, para poder parir hijos. Claro. Entonces, si tú no parías hijos o no tenías sí, pues no eras una buena mujer. Claro, o también esto de que de repente es un, digamos, el amor de los hombres hacia las mujeres es muy ambivalente. Por un lado, se les festeja, se les estima, se les quiere, se les ama, pero también por el otro lado se les humilla, se les somete. O sea, muchas cosas, ¿no? Que realmente esto tiene que ir cambiando porque la violencia es algo que le pega a todos. O sea, no nada más es pegarle a la mujer, sino es pegarle a las familias, pegarle a la sociedad de alguna manera. Sí, sí, claro. Yo creo que hay que buscar la equidad, el equilibrio de los dos podemos, ¿no? Los dos podemos trabajar, los dos podemos cuidar a los críos, los dos podemos lavar, planchar. Es divertido que lo hagamos en pareja, ¿estás de acuerdo? Eso que dices, me encantan, ¿no?, los monumentos a la madre, ¿no? Y, ¿cuál es monumento? Realmente cada vez las cifras de violencia, nosotros lo hemos visto en el sistema, a veces aumentan. Claro. Ya no es un golpe, pero ya es una humillación, ¿no? Claro, pero también estarán de acuerdo, licenciada Liliana, Julie, Marta, que digamos como sociedad, como pueblo, nos falta mucho que trabajar en las leyes, por supuesto en la educación, este proceso de cambio. La mujer es transformadora, o sea, gracias a la educación de las madres, mujeres, madres, pues esto es como se ha venido saliendo adelante. Hace poco, encontrándome en otro lugar, en otro país, me llamó mucho la atención y lo quiero citar, que por ejemplo las trabajadoras domésticas tienen seguro social, o sea, lo que sería aquí el seguro social, seguro médico, les dan aportaciones. Y bueno, es triste ver que todavía en México, según datos estadísticos, digamos que los hombres ganan el 33% más que cualquier mujer haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Esto, aunque haya leyes, no se está respetando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo considero que, bueno, aquí en Tlaxcala lo hemos visto, ya vemos más mujeres en el ámbito laboral. Poco a poco nos hemos ido abriendo paso. Nos quieren dominar, digo. Yo creo qué que bueno, sí, mira, ¿no? Yo creo de alguna forma viene el siglo donde vamos a mandar nosotras. También hay que tener mucho cuidado con eso, Gus. Claro, hay una lucha de poder. Es cierto. Estamos cayendo en una lucha absurda nosotras. Nos estamos yendo hasta un feminismo radical de ahora yo soy más y yo puedo y ya proveo, yo cuido. No, a ver, hay que buscar la igualdad, ¿no? El equilibrio, o sea, ser justos pero sin caer, digamos, en eso, ¿no? Que nos paguen lo mismo. No, sí, exactamente. Yo creo que tiene mucho que ver también con la perspectiva de género y principalmente, como lo decías, ¿no? A lo mejor sí falta mucho en materia legislativa, falta a lo mejor un avance también cultural. Igual el de respeto, ¿no? Porque creo que también entre los valores, bueno, el principal sería pues el respeto precisamente a la libertad económica, a la libertad a lo mejor de decidir sobre su propia, cuerpo, simplemente a lo mejor sobre las propias actividades, ¿no? Y a veces es algo que también se va confundiendo, como lo mencionaba la psicóloga, pues se va confundiendo ese rol y pues precisamente es lo que hace que genere la violencia. También es precisamente pues es la igualdad de circunstancias, ¿no? A veces también, aunque la mujer se esfuerce, aunque la mujer tenga que a lo mejor dar un poco más, pues no es recompensado su trabajo en algunos sectores como debiera de ser, ¿no? Actualmente, bueno, creo que ya hay muchas instancias, muchas instituciones que precisamente están, que son vigilantes y que son garantes también de estos derechos. Y creo que también, bueno, pues va avanzando este sistema. A lo mejor también sí todavía falta por hacer, pero creo que mientras haya precisamente tanto el compromiso de las instituciones como el compromiso también de los propios ciudadanos,
pues vamos a avanzar, ¿no? Porque la carga tiene que ser compartida tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Claro. ¿Cómo qué instituciones, licenciada? Un poco para que sí, si nos, mira, yo nos creo que aquí, bueno, es algo muy importante y que también trabajamos de manera coordinada con el Instituto Estatal de la Mujer en este tema, cierto, con el FONTLAX, que también, bueno, que da créditos precisamente a las mujeres que también están precisamente a veces están atravesando un periodo de separación y pues no tienen medios de vida, bueno, también a través sí. de las instituciones se puede apoyar sí. precisamente con créditos, con alguna otra, a lo mejor a veces es necesario un consejo, ¿no? Una asesoría, también a través del se puede, bueno, también se les da capacitación, porque muchas veces también aunque se quiere incorporar al ámbito laboral, pues el medio, el mismo medio, pues no permite también tener condiciones favorables, a veces también se necesita tener capacitación para, precisamente para tener un empleo remunerado, bien pagado, y que también, bueno, pues sea un medio seguro, pues a través también de los talleres de capacitación del SEPUEDE, es como también se llevan estas capacitaciones y, bueno, trabajamos también directamente. A veces también, bueno, el otro ámbito que también se tiene, pues es el ámbito de la discapacidad, ¿no? Que hay muchas mujeres precisamente que, bueno, que tienen esta discapacidad y que les impide también tener una relación laboral, pues de manera normal, ¿no? Uh-huh. Porque a veces también pues les cuesta mucho más trabajo el desplazarse, el llegar puntuales, el a lo mejor también tener un acercamiento precisamente a un centro de capacitación. Y bueno, aquí actualmente también lo trabajamos con un área que es de asistencia social en el sistema estatal, donde también se le da precisamente esta capacitación a mujeres y hombres que, bueno, que tienen alguna discapacidad, precisamente para su incorporación al ámbito laboral. También, bueno, hay también talleres, proyectos también productivos, que también dentro del mismo sistema estatal, que, bueno, pues lo pueden llevar a cabo las mujeres, para que también tengan esa igualdad, ¿no? A veces también por el hecho de cuidar a los hijos, de a lo mejor de también de tener actividades en casa, pues también se descuida esta parte que es muy importante, la capacitación, el saber hacer alguna actividad productiva, precisamente para poder incorporarse a este sector laboral, ¿no? Que es tan importante y que también define parte de la autonomía de la persona. Ok, muy bien, pues, híjole, muy muy interesante, qué bueno que así es, que nos estén viendo. Y bueno, vamos a invitarles a que nos acompañe, vamos a un sondeo más salieron nuestras cámaras a entrevistar a algunas mujeres y veamos qué fue lo que respondieron. Vamos, por favor. Para mí, ser mujer es la representación de la fortaleza, porque somos personas muy fuertes y también el espíritu emprendedor que nos caracteriza, yo creo que es algo que representa la función de la mujer trabajadora, ¿no? Para mí, ser mujer significa ser un todo, ser una creación hermosa y engloba responsabilidades, esfuerzos y triunfos. Para mí ser mujer es ser una persona con luz, es un ser de luz, una persona entusiasta, una persona capaz, una persona segura, inteligente, es belleza, es fortaleza, es seguridad, lo es todo. Una mujer es un ser maravilloso, un ser de luz y una guerrera en pocas palabras. Creo que, bueno, yo considero que ser mujer es una gran responsabilidad porque no solo es ser mujer, ¿no? Sino conlleva tu desarrollo profesional, tu desarrollo personal y en el ámbito familiar, ¿no? El querer, no sé, formar una familia y cosas así. En mi casa las realizamos todos, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, tu servidora. Los labores de la casa, pues, entre mi papá y mi mamá. Entonces, yo también y las personas que conviven en mi casa. Pues todos los que convivimos en la casa, mi mamá, mis hermanos, mi hijo, todos ayudamos en algo. Las mujeres principalmente, en mi caso yo y mi mamá también. Claro, la mujer es una poderosa compañera que pues a lo largo de la historia ha venido creciendo, desarrollándose y como escuchamos aquí en los sondeos, pues el lema de la ONU decía la mujer empoderando a la mujer empoderando la humanidad. Entonces, pues qué mejor que
que nuestras propias mujeres de aquí de Tlaxcala hayan dado este punto de vista muy importante y sobre todo lo que sienten, ¿no? Que yo creo que ser mujer no hay adjetivos, hay muchísimos, ¿no? Y bueno, pues sí, bueno, queremos ya, estamos haciendo el enlace vía telefónica, se encuentra con nosotros la doctora Flavia Lilian Carrera Rivera, ella es sexóloga clínica y quien nos estará hablando en la sección en la voz de... Hola Lilian, ¿nos estás escuchando? Hola Gus, aquí muy contenta de estar con ustedes y acompañarlos en este programa de Diálogos en Familia. Muchas felicidades y mucho éxito para todos ustedes, Gus. Muchas gracias, Flavia, por aceptar la entrevista. Sabemos que has estado en estos últimos días muy ocupada, muy atareada, dando cursos, dando talleres. Y bueno, pues quiero decirte que nos acompaña aquí en el estudio Marta, que es nuestra conductora. También está Juliana, la psicóloga, la licenciada Liliana. Y bueno, queremos preguntarte, ¿cuál es el reto de la mujer en la segunda década de este siglo XXI? ¿Tú qué piensas? Bueno, antes que nada, muchos saludos ahí a todas las mujeres que te acompañan. Y pues mira, el reto que tenemos ahora ya en esta época es lograr establecernos como profesionistas, como mamás o amas de casa. Es decir, lograr estar en el lugar que queramos estar y hacer las cosas pues bien, hacer las cosas contentas, ya sea solas o en la compañía de alguna pareja. Yo creo que las mujeres actualmente, pues todavía muchas mujeres no saben si salir de esta escena privada solamente de la maternidad, si entrarle de lleno a esta cuestión pública del trabajo remunerado. Y yo creo que las mujeres actualmente pues podemos hacer muchas cosas. Claro, siempre con la conciencia de qué es lo que queremos hacer, de que lo hagamos felices, de que estemos contentas con lo que estemos haciendo. Si tenemos pareja, también el poder compartir estas responsabilidades en pareja me parece que es importante. Y pues bueno, salir un poquito también a la escena pública desde esta cuestión también política, social, institucional. Oye, Flavia, ¿cuáles son los derechos que tienen las mujeres y los hombres? Ahora que estamos hablando precisamente del tema de las mujeres, digamos, como mujer, ¿qué derechos se tienen? Gustavo, hay muchos, muchos derechos que como hombres y mujeres tenemos. Yo me atrevería tal vez a enumerar algunos cuantos que creo que son importantes. Uno de ellos sería, y por el cual se ha estado luchando durante este último siglo, es el trabajo remunerado, que sea un trabajo en igualdad de oportunidades y de circunstancias, que yo creo que tenemos derecho, tanto hombres como mujeres, de que se nos retribuya por el trabajo que estemos haciendo, independientemente del sexo que tengamos. Tenemos yo creo que también derecho de elegir abiertamente, digo, desde esta forma libre y secreta a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Quitar también este estigma de que los gobernantes solamente son varones. También hay mujeres que han venido pisando fuerte en cuestión de política y también el derecho de ser electos o electas. Yo creo que uno de los derechos que los hombres han perdido por toda esta cuestión de estar tan metidos en el trabajo es el derecho a la convivencia familiar, es el derecho a establecer armonía, felicidad, compañerismo dentro de la familia, a ser educadores y educadoras de los hijos e hijas, a participar incluso en las labores domésticas, en esta educación de los hijos e hijas, y sin el hecho de que por ser hombre tú no puedes hacer esto o por ser mujer no puedes hacer esto, yo creo que todos tenemos derecho también a entrarle a las cuestiones domésticas. Por ejemplo, ahorita me llega así como el ejemplo muy claro de un niño cuando agarra una muñeca y le dicen no la agarres, es cosa de niñas, ¿no? Y les estamos quitando el derecho a los hombres de cargar un bebé, de atenderlo, de cambiarlo. Entonces es importante este derecho también de los hombres y de las mujeres dentro de la convivencia familiar. Yo creo que otro derecho importantísimo es elegir el número de hijos o hijas que se quieran tener, el método de control de la natalidad que cada pareja decida.
Otro derecho importante es tener una sexualidad placentera, es poder expresarnos a través de nuestro cuerpo con placer, poder comunicarse a nuestra pareja, o por qué no, también a solas, poder ejercer una sexualidad que sea benéfica, que sea placentera para conmigo mismo, conmigo misma. Otro de los derechos que también son bien importantes es poder expresar nuestras emociones de manera abierta, de forma asertiva, poder de veras permitirles a los hombres llorar, ¿no? Porque pues les hemos quitado ese derecho, ¿no? A expresar la tristeza a través del llanto, permitirle a una mujer también que pueda expresar su enojo, expresar libremente sus emociones. El derecho de que cada persona puede tener una orientación sexual diferente a la heterosexual y manifestarse de manera libre con respecto a sus gustos, a sus preferencias, a la elección de su propia pareja, ¿no? Fíjate que otro derecho importante es esta cuestión de vivir, de cómo quiero vivir mi vida, ¿no? O sea, si lo quiero vivir en soltería, si lo quiero vivir en pareja, si quiero vivir dentro o no de un matrimonio, yo creo que también es otra de las cosas importantes. Y si me están escuchando, pues todo esto sigue hablando de equidad y sigue hablando de mujeres, del papel de las mujeres, porque estamos permitiendo esta equidad de género. Y yo creo que uno de los puntos más importantes en cuanto a derechos es poder vivir sin violencia y sin discriminación. Sí, claro. Yo creo que ese es uno de los derechos, como bien dices, de los más importantes. Y qué bueno tu punto de vista, sobre todo de una persona con mucha experiencia, con mucha capacidad. Y queremos agradecerte muchísimo, doctora Flavia Lilian, por habernos regalado estos minutos. Espero que nos puedas acompañar en otro momento aquí en el programa. Quiero recordarles a todos nuestros amigos y amigas televidentes que estamos en vivo y que por lo tanto pues estamos no estamos libres de algún error o de algún nerviosismo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo te sentiste, Faba? ¿Algún último punto de vista? ¿Alguna despedida? No, bueno, yo nada más les quiero felicitar por este proyecto tan importante que están realizando, entiendo que es por parte del DIF estatal, que están haciendo este proyecto de llegar a las familias tlaxcaltecas y de llevar un tema tan importante como es la familia, como es esta búsqueda de equidad de derechos. Yo les les deseo mucho, mucho éxito y les agradezco mucho también que me hayan permitido participar con ustedes y encantada de la vida, aunque sea a distancia de acompañarlos, y un beso enorme para Tlaxcala también, mi tierra también. Claro, pues también un beso de todos los que participamos en el programa, doctora, esperamos tenerte pronto, un abrazote y muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues la despedimos. Muchas gracias. Muchas y bueno, gracias. Quiero decirles que ya está con nosotros otra especialista, una amiga, una psicóloga. Ella es Alicia Caligua Romero, del Sistema Municipal DIF de Tenancingo. Hola, Alicia, ¿cómo la estás pasando? Hola, Gus, buenas noches. Muy bien, aquí con un poquito de nervio, pero lista para dar todo el conocimiento y toda la opinión acerca del tema, más que nada. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos platicando? ¿Cómo abordar los temas de violencia familiar? Nos quedamos con este último derecho de que la mujer tiene derecho a vivir sin violencia y sin discriminación. ¿Por qué es importante esto? Claro, mira, primero hago un preámbulo de lo que es el tema de violencia. Sí. Primero nos tiene que quedar muy claro que el término de violencia y en sí el concepto de violencia es una cuestión patriarcal, es una cuestión de estructura, es una lucha de poder. O sea, puede ser que la violencia se pueda ejercer de hombre a hombre, de mujer a mujer. O sea, hace un momento la psicóloga lo mencionaba y decía, es esta lucha de poder, ¿no? ¿Cómo abordar? Yo creo que para empezar, tener una información concisa, previa y de buenas fuentes. En este caso, pues, es el DIF estatal el que nos puede dar ese tipo de información. Buscar la información en los lugares adecuados, asistir con las personas que tengan estos conocimientos no solo previos, sino hasta inclusive las personas que estén certificadas para poder abordar estos tipos, ¿no? De violencia, que déjame decirte que existe en una diversidad de tipos de violencia, que está la patrimonial, que está la violencia psicológica, que está la violencia económica, que está la violencia familiar. Hay que aclarar que es violencia familiar, no violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia familiar no solo se da en lo que es el seno de la familia, en un hogar, sino puede trascender. Por eso es violencia familiar y no intrafamiliar.
Bien, nos parece muy interesante. En este término que hablaba Gustavo sobre la no discriminación y tú comentas lo de la violencia, sí me gustaría que nos comentaras, bueno, ¿qué pasa cuando tú llegas, ¿no?, una mujer maltratada psicológicamente y le dicen, no, tu proceso no pasa, no se genera, o sea, ese como realce por una violencia, ¿no? ¿Y a dónde podríamos acudir? Porque bien, si vas a lo mejor con autoridades, ¿no?, lo primero que te dicen, si no tienes un golpe, no es violencia. Entonces, bueno, ¿a dónde podemos acudir en este caso si se presenta una situación de este tipo, ¿no? Claro, mira, te voy a contestar con un ejemplo, claro. Con un ejemplo que, digamos que se llegó a dar en lo que es el municipio. La chica precisamente va violentada, una violencia de noviazgo, pone una demanda y simplemente le dicen no procede, precisamente lo que tú acabas de decir. Una, por supuesto, primero acudir, si está en su momento con nosotros, en lo que es DIF, posteriormente, si no, canalizarlo a lo que es a la Procuraduría. De hecho, está ahí una área, lo que es directamente a la Procuraduría. ¿Por qué yo lo veo desde ese punto de vista? Porque el que pase de una institución a otra institución está revictimizándose a la mujer. El dolor es mucho más. Es más difícil aún, no me va a dejar mentir la psicóloga, que una persona se restablezca emocionalmente si se le sigue revictimizando de institución a institución. Porque vas a una dependencia y te vuelven a decir cómo fue la situación, cómo lo vivió. Entonces, desde muy mi punto de vista y experiencia, es no dar tanta vuelta en tantas instituciones. Y, perdón, en este sentido, algún número de teléfono, a lo mejor digo, pocas personas a veces tienen esta ganas de asistir a algún lugar en especial, ¿no? Bueno, si hay algún lugar. ¿Te contesto esto? Es en la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal, es el 46-50440. Es muy importante lo que acabas de decir. El hecho de que una mujer llegue a buscar ayuda es un paso enorme. Tremendamente claro. Enorme que reconozca que está vivenciando una situación de violencia. Déjenme les digo que para lo que a nosotros es anormal, para ellas es normal. Claro. O sea, si ahorita ellas nos están viendo, pues, ay, nada más me pega tantito, ¿no? Nada más es una cachetada. Es que me quiere. ¿Sí? Primero comemos o primero me pegas, ¿no? Eso es lo más importante, que aceptemos que no por ser mujeres, no por esta cuestión de género, merecemos un trato diferente. ¿Sí? Entender que un golpe, una humillación, o algo que me minimice, algo que me desvalorice como mujer, requiere ayuda. Claro, pero también decirle a las mujeres que no ejerzan también, digamos, esa agresión. Tenías, ¿no?, que salir, Gus. No, yo creo que es una cadenita, porque si no también caemos en el extremo de creer que nada más los hombres son los violentos. No. Yo creo que no, o sea, en realidad es la familia a partir de todo pues ahora sí que de toda esta violencia social que se viene claro. Dando. Lo que te decía cuando iniciamos más tarde, esta lucha de poder, ¿no? Claro. De ver, yo te pego físicamente, pero yo te pego mediante las palabras. Así es. Entonces, digo, las mujeres somos una cosa hermosa, ¿verdad? Preciosas. Claro. También contamos con una herramienta que es la manipulación. Entonces, Dios gracias nos tocó a nosotras. Y también tenemos este medio de violentar al género masculino. Si tú no me das dinero, no eres un buen hombre. Y el control, ¿no? No, o sea, eres un buen hombre. Claro, claro, mira. De acuerdo también a lo que está diciendo la psicóloga, hay algo bien importante e interesante. Nosotras como mujeres tenemos algo que se llama agencia, y esa agencia es el poder de decidir. Y, por ejemplo, hombre proveedor, no me das dinero, simplemente no tengo sexo contigo y te estoy violentando. Es una violencia que a lo mejor no del mismo nivel, de la misma altura, ni de la misma forma, pero al final de cuentas es una violencia. De esa manera, o sea, fíjate que esto es bien divertido lo que dice, porque no, ¿cómo va a ser divertido? Yoli, no. Es que es bien divertido porque, mira. ¿En serio? Sí, porque hay mujeres, bueno, nos hemos topado en casos nosotros, que le dice, a ver, pégame. No, que muy hombre, pégame. A ver, no que un hombrecito, se me hace que eres un marica, ¿no? Va el hombre, le pega, le deja el ojo morado y ya va corriendo a la institución. Ella, ¿no? Miren, me pegó. ¿Tanto así? Sin haber que hay todo un proceso. Bueno, igual ya hay trastornos. Todo hay un proceso donde a él se le estimuló reaccionar, donde ella provocó, donde ella manipuló. Pero bueno, esos son muy pocos casos, José. Definitivamente. Sí. Ok, bueno, les vamos a invitar a que nos den una conclusión. Desafortunadamente el tiempo es muy corto. O se nos ha pasado muy rápido, sé que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que mencionar, pero bueno, ¿cuáles serían los retos de las familias en el siglo, quiero decir, en México, licenciada Liliana? ¿Cuál será un reto para las familias? Mira, yo creo que también, bueno, el hecho de que cuando uno está bien, o sea, yo creo que también el reto viene siendo individual,
cuando un miembro de la familia está bien, está en condiciones de bienestar, bueno, lo puede ofrecer a los demás. Uh-huh. Creo que sí ha sido algo que también se trabaja desde lo personal, como lo han comentado las psicólogas, para que precisamente, bueno, eso trascienda, ¿no? Trascienda a la familia. Lo importante también aquí es que cuando se decida pedir ayuda, bueno, las instituciones tengamos esa capacidad de respuesta, de también de en ese momento canalizarlo a la instancia correspondiente, si hay que presentar una denuncia, inmediatamente hacerlo, canalizarlo al Ministerio Público, claro. Y no a lo mejor también, como lo comentaban, pasar a lo mejor de una institución a otra, y es precisamente también lo que se logra a través de la capacitación que se lleva a través de los grupos multidisciplinarios de instituciones, que sí realmente, por ejemplo, estos temas que son tan importantes, sepan cómo atenderlos, estemos coordinados, porque también es una coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre autoridades de todo tipo, porque bueno, desde la escuela, desde muchos sectores se van canalizando precisamente a quienes se enfrentan a un problema de violencia, o quienes a lo mejor no quieren seguir en un círculo a lo mejor de manipulación, como lo mencionaba. Claro. Pero sí es importante que, bueno, que sepan que las instituciones también ya están capacitadas para atender este tipo de problemas, para asesoría, y sobre todo, bueno, también con la confidencialidad, claro, de vida, ¿no? Que se acerquen, que hay confianza para que puedan acudir a las instituciones. ¿Tu conclusión, Julie? Construir a una mujer diferente. ¿Cómo es esto? Construir a una mujer con derechos, a una mujer con oportunidades, que transforme, que todo lo que toque transforme, y que vea que lo, para que ella es normal, a veces es anormal, que no vea la violencia como parte de su vida. Claro. Que vea que es una conducta aprendida, que podemos desaprender y nosotros les podemos ayudar a aprender nuevas conductas. Que se construya una mujer que trabaje, pero que no caiga en una lucha de poder absurda con el género masculino. Claro, que sea integradora, que sea cooperativa, por supuesto, el hombre, la familia, los hijos también. Sí, es nuestro objetivo, integrar, claro, a la familia. Claro. Entiéndase familia, no forzosamente esposo o esposa, ¿no? No, puede sino ser con que tus la... hijos, claro, con tus padres, pero que una mujer que se imponga, que se respete a sí misma para poder dar un ejemplo de trabajo y de lucha. Claro, muy bien, pues muchas gracias. Psicóloga Alicia, ¿qué nos puedes...? Mira, yo voy a concluir con una frase que para mí es muy importante. Esta autora, Simone de Beauvoir, nos dice, una mujer no nace, una mujer se llega a ser. ¿Y qué, claro, quiero decir con esto? De que como mujeres, yo invito a las mujeres que primero denunciemos. Es súper mega difícil poder hablar de una denuncia, poder hablar que estamos viviendo una situación de violencia, para empezar, ¿no? De ahí, pues... ya sabemos que contamos con las instituciones, con personal capacitado donde nos puedan atender este tipo de casos, no solo en ello, sino también cito a Betty Friedan, quizás en La mística de la feminidad de hace de 1974, donde dice que las mujeres que se dedican a las cuestiones domésticas, al final de cuentas es una jaula de oro. Hoy en día yo digo que ya salimos un poquito de esa jaula de oro, sin embargo, uno de los mayores retos como mujeres es que todavía seguimos cargando las cuestiones laborales. Podemos ser trabajadoras, podemos ser empresarias, podemos ser todo lo que sea, pero desafortunadamente vamos a seguir con esa carga, claro, de hablar por teléfono para estar con los hijos, de saber cómo está. Entonces, bueno, invitar, no, a los caballeros, claro, a no, que participen en esta reeducación. Así es. Bueno, qué bonitas frases y qué bonitos comentarios, psicóloga Alicia. Y gracias. Bueno, pues nos queremos despedir, no sin antes agradecerle pues a nuestras conductoras, a Marta. No, muchas gracias, ¿no? A Laura, gracias a la psicóloga Julie, a la licenciada Liliana y por supuesto a Alicia y a todos ustedes, principalmente porque nos hicieron el favor de acompañar. Queremos decirles que vamos a tener más secciones, vamos a aplicar técnicas aquí en vivo para que igual usted pueda... practicar en la casa, pueda llevar a cabo, y después nos comente y nos diga si le fue útil o fue necesaria, en fin. Y pues también vamos a tener noticias más relevantes de lo que esté haciendo el sistema estatal DIF, por supuesto a través de la licenciada Mariana González Foulón, a quien le enviamos un cordial saludo. Y también queremos agradecerle a la Secretaría de Salud, por supuesto a nuestros realizadores de Radio y Televisión Corací de Tlaxcala, por todo el espacio, por todas sus asesorías y acompañamientos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que nos veamos en el próximo programa. Va a ser dentro de un mes y sigamos por una nueva vida en Diálogos en Familia. Gracias y que pase muy bonita noche. Chao. Gracias.